Bueno, loco, ya está. Vamos a arrancar a hacer el uno este podrido de una vez por todas. Mirá, acá tengo la puerta. Ya empecé así. Empecé cortando un cuadradito de lo que estaba podrido. Terminé cortándola entera, hermano. Mirá cómo quedó ahora. Está recontra cortada. Ahí y allá. De última le tiro un fierrito ahí y que quede abierto para alivianarla y a la mierda, hermano. ¿Qué nos va a poner a complicar? Mirá, estos pedazos estaban re podridos acá y vi que lo mejor era cortar todo y dejar de joder. Así que acá estoy sacando molde de esta puerta que ya le saqué un cuadradito. Ahí abajo, ¿ven? Saqué este pedazo de chapa que va a ser para reemplazar este otro que tengo acá, que está re podrido, hermano. Mirá cómo está esto. ¡Dejate, joder! No, no, no. Así que bueno. Este pedazo. Voy a estar mandándole a moladora a esto y vamos a agarrar y voy a empezar a soldar acá. A ver si ya termino todo lo que es chapa de esta puerta para poder empezar a pintarla, hermano. Ya me tiene podrido esto. Lo quiero terminar una vez. Así que Lunito, loco, hasta que no pare, no dejamos de subir video de Lunito. Lo vamos a terminar entero, ya que queda armado. Después que falte pulido nomás. Pero vamos a meterle pata a esto, así lo terminamos. Bueno, loco, día 2 de restauración de Lunito. La tapa ya la maticé acá abajo. Tengo que sacar unas imperfecciones ahí, que por eso fue que no la pinté. Fui a comprar masilla, hermano. No conseguí masilla, así que bueno, ya fue. Acá miren cómo va esto. Este lado ya lo soldé y lo amolé. Eso ni se nota, hermano. Ahí lo voy a dejar abierto. Prefiero que cuando entre agua que salga rápido y no que se estanque ahí, que eso es lo que produce que se repudra el auto después. Así que bueno, acá me falta soldar. Ven ahí, ya está todo soldado. Lo voy a estar amolando. Esta es la puerta, es lo más difícil que tengo que hacer del auto. Y ya cuando termine esto, ya está casi terminado. Porque le ponemos la puerta, le ponemos la tapa. A esos allá tengo que pelarlos a chapa, que ya empecé a pelar uno acá. Y miren, tiene óxido abajo, hermano. Así que todo esto lo vamos a tener que pelar a chapa. Pero bueno, primeramente quiero terminar la puerta. Así ya vamos medianamente nivelados en el tema de que aquella ya está casi para retocar. En realidad la retoco y queda. Esta tengo que hacer un montón de trabajo. Así que le voy a terminar la chapa ahora y después empiezo a masillar, hermano. Dale, loco, que tengo que terminar de soldar acá. Mirá, ni se nota que lo cambié, hermano, eso. Bueno, loco, mira cómo va la puerta Lunito, hermano. Le mandé moladora ahí y ya quedó toda lijada. Así que bueno, y acá, que está re podrido, ven que ya le puse fondo. Y ahora voy a estar soldando esta chapita, que es un moldecito. ¿Ven? Es el molde que me falta, loco, para tapar el único agujerito podrido que tenía acá. Después acá abajo, mirá, ni se nota esa mano. ¿Quién va a venir a decir algo? Y le hice más desagote ahí para que se desagote. Cosa que si cae agua, que se vaya enseguida. Esto acá, le gastamos la masilla lo máximo que pudimos. Ven que acá quedó chapa. Ahora después yo tengo que volver a limpiar acá, desengrasar la pieza y masillo todo el panel. Así lo tratamos de dejar lo más fino posible. Ven que acá quedó chapa pelada, loco. Tenía un exceso de masilla. Así que bueno, dale, hermano, porque el Lunito está esperando las puertas, así que me voy a poner a soldar, acá tengo la soldadora. Y una vez que lo suelde, lo voy a empezar a molar, loco, así ya queda como se debe esto. Bueno, loco, listo, miren, acá ya tengo la tapa, que bueno, no van a ver, pero capaz que algo refleja. Ya está lijada, está todo matizado esto, está listo para pintar, empapelé, la colgué de arriba. Acá tengo la puerta, que ahí retoqué con finish, le voy a mandar pintura arriba, ya fue. Esta puerta si queda mal, tengo pintura, porque no me gusta cómo quedaron los reflejos. Hay un par de ondulaciones, así que bueno, hay una puerta que estaba muy golpeada, recontra hecha mierda. Al marco lo recuperé bastante ahí abajo. Y bueno, qué sé yo, vamos a armar de una vez esto, loco. Así que bueno, voy a estar pintando del lado de adentro, del lado de afuera. Ahora voy a estar desengrasando y ya vamos a arrancar cuando esté por pintar, loco. Ya no queda nada, quiero terminar de una vez, ir cerrando etapas, ir cerrando proyectos. Así que bueno, vamos a meterle, voy a preparar todo lo que me queda. La pintura que tengo acá es pintura bicapa, negro base, es el color, es el negro. El negro básico que viene para empezar a preparar otro negro, bueno, eso es por si lo quieren pedir. Así que bueno, vamos con esto a arrancar.
Bueno, miren, acá ya le di difuminada la primera mano solamente donde había primer, para arriba no, porque ya está negro, eso ahora en la próxima, en parejo. Y a esta también quedó recontra rayada, re fea, pero tengo que tapar la marquita amarilla de acá y esta de acá suavemente, porque si no después se me va a chupar. Así que la idea es, por Aragán y no tirarle primer, tengo que cubrirla lentamente esa marca. Ahora otra manito más suave, hasta que se cubra de una. Pero bueno, loco, algo va. Así que bueno, tengo que regular un poquito la pistola porque está tirando mucha pintura con mucha presión. Pero va lindo, va lindo, va lindo. Así que la primera mano, preparé acá pintura. Utilizo diluyente, no thinner, porque hace una mala reacción. Así que bueno, vamos a esperar a ver que se seque estos 5 minutitos, 7 minutitos. Y le sigo dando la otra mano a ver qué onda. Bueno, gente, ahora sí, loco, es el momento de ver si la recontra cagué en el trabajo que hice. En la tapa estoy seguro que no, pero en la puerta es imposible, loco, una puerta tan hecha mierda, dejarla impecable como yo quiero. Si bien ahí refleja, no sé, ya vamos a ver, a ver cómo queda. Así que bueno, tampoco es que aquella quedó perfecta. Miren esta. No es que quedó tan perfecto, pero bueno, vamos a darle a ver qué pasa. Así que tengo que tirarle la laca ahora. Vamos a estar haciendo eso, loco. Ya lavé la pistola, voy a preparar. Le voy a tirar la laca y vamos a ver cómo queda ya el resultado final. Dale, hermano, que tenemos que armar esto. Mira la mugre que tiene esto. No, pobre uno. Literal, es un basurero el auto. Un basurero, loco. Así que bueno, tenemos que meterle para terminarlo. Ya estamos ahí. Después, como siempre, faltan los guardabarros. Pero tengo que pestañearlo y ver bien, así que eso es en un ratito los pinto. ¡Por Dios, loco! Es una nube acá adentro, miren. Si termino vivo de acá, tuve que abrir aquella puerta que se le pegue mugre. Me estoy intoxicando, pero literal. La laca, miren, miren ahí. Así como ven ahí, la puerta veo yo, nada más que mi celu enfoca para afuera. ¡No, hermano! Es increíble esto. Una manito de laca, creo que me fui al carajo y la cargué mucho, pero miren. Miren cómo queda esto. Está así nomás, todo llovido. Ahora después de la segunda, se la voy a cargar bien. Pero bueno, si tiene ondulaciones, que tiene que tenga. Le ponemos el lunito ondulado. El lunito ondulado. A la mierda, hermano, déjame joder, mirá. Que salga como salga esto. Ya esta puerta está repodrida. Ustedes me van a dejar en los comentarios a ver que cómo va a quedar. Pero bueno, vamos a esperar a que se vaya toda esta neblina que hay acá. 5 minutitos le voy a dar, le voy a tirar otra mano. Encima la cagué, hermano. ¡Ay, la cagué! Este tarro tiene laca hasta acá y no sirve, creo. Porque esto se diluye uno a uno. Ahí con el diluyente, 3088, 3090 o 3093. Que yo siempre uso este. Y tenía este que era de un primer y le empecé a echar de este. Así que esta que está preparada acá, le puse este endurecedor. Capaz que la cago, hermano, capaz no anda. Y preparé lo que me quedaba con esta. Así que esto, tirada. Laca tirada, como medio litro de laca tirada. ¡La puta madre! Ah, bueno, vamos a dejar que se seque esto y vamos a seguir a ver cómo queda. Bueno, loco, puse un buen reflector ahí, así les muestro. Miren la mugre que tiene el uno. Próximo video lo vamos a sacar y lo vamos a lavar. Ahora la idea es armarlo así todo sucio, así hacemos un video del tiempo de que el lunito está tirado, ¿verdad? Porque pasa el tiempo, loco, el tiempo pasa volando, uno no se da cuenta. Y yo digo, mañana lo hago, mañana lo hago, mañana lo hago. Y así, meses y meses, y el auto igual. Así que bueno, quiero ir cerrando todas esas cosas que me quedaron pendientes. Así quedó la puerta sin pulir. Miren, no está pulida, si la pongo cerca, se ve un poquito de cáscara, pero muy poco. Pero miren, lo que les quiero mostrar, donde la pifié, acá arriba está recto, abajo, ahí, ven que se hace una ondulación, pero bueno, no pasa nada, qué sé yo, déjenlo en los comentarios. La verdad que yo estoy muy contento como quedó. El negro es el color más difícil de pintar, cualquiera se los va a decir. Miren acá, esto cómo quedó, mirá, la tapa, hermano, que la hice, en realidad estaba... Sí, tenía golpes acá arriba de cuando empujás el auto. Yo odio cuando se me apoyan en el auto, loco, porque se abolla. Entonces este auto sé que lo habían empujado muchas veces, había muchas ondulaciones. Abajo también, acá de cuando cerrar la manija también. Y eso logré, loco, mejorar mi técnica de pintura. Miren eso ahí.
en el hecho de la cáscara de naranja. Ya casi no pinto más con cáscara de naranja, así que re bien. Me va a ayudar mucho cuando tenga que pulir y no como en ese lugar que está hecho mierda de cáscara. Así que bueno, loco, esto ya quedó. Voy a juntar toda la mugre. Me ayuda este reflector, consume más, chupa más que albañil recién pagado. Tema luz este reflector, porque son de esos que son con una resistencia. Pero ese foco no alumbra nada, hermano. Tengo que mejorarle la iluminación porque voy a empezar a trabajar de noche, a poner todo el tiempo acá. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. No queda otra. Ahí lo había atado con alambre fardo, así que lo voy a bajar ahora. Y bueno, no muestro proceso porque ya vieron muchos videos de cómo pinto y no lo quiero mostrar, no los quiero cansar. Así que bueno, vamos a sacar todas estas porquerías de acá arriba y voy a ver si la puedo colocar a la puerta. Miren lo que me pasó. Bueno, encima de que se cayeron, las pinté a la cerradura, no le pasé la laca, hermano. Me olvidé de la laca, me olvidé. Ando con mil mambo en la cabeza, me olvidé, así que van a quedar ahí. La de aquel lado después la voy a sacar porque está horrible. Tampoco están pintadas y queda muy feo. Toca alinear bien la puerta. Así que bueno, miren lo que es este basurero. Voy a empezar a organizarme, a correr todas las mugres y seguimos. Bueno, gente, listo. Al final dejé para hoy, así tienen una mejor calidad de video. Me falta, loco, alinear la puerta porque ven que está un poquito más caída. Así que tengo que volver a aflojar acá. La estoy levantando con el gato y viendo a ver qué onda. Así ya la subo y la dejo bien alineada y ya le ponemos el burlete de este lado. Y a la mierda. Después tengo que poner el vidrio ahí, todas esas cosas. Pero bueno, vamos a meterla a ver qué onda, a ver cómo queda esto. Tendría que alinearla porque choca acá abajo, ¿ven? Yo la hice bien a medida, entonces me choca ahí. Y no quiero que me raye la pintura. Pero miren esta cáscara con esta. Mejor una banda, hermano. Encima acá se me había chorreado, pero no se nota. Capaz que hasta lo dejo así sin pulir por un tiempo hasta que le haga un buen tratamiento o algo. No, y esta ya está seca. La vamos a estar poniendo también. Pero bueno, mejor hoy que es de día. Ven que las ondulaciones no se nota tanto, man. Acá ya adelanté, como ven ahí, con el burlete. Le puse el burlete, pero están tan duros, loco, que la puerta, miren. Miren ahí, ya queda apoyada. Miren toda la fuerza que la puerta tiene que hacer para cerrar. Es un montón, hermano. Es una banda. Toda la fuerza que la puerta tiene que hacer. Así que imagínense cómo sufre el marco y eso. Así que no sé qué voy a estar haciendo con esto. Capaz que en una de esas después le saco los burletes. El tema es que queda feo con los burletes, queda re lindo. Pero bueno, y me hice una arenadora casera. En realidad lo tiro con la pistolita de Protec. Y miren, enarené esta pieza y la cerradura. Así que ahora lo voy a estar armando. Esto estaba todo engrasado. Es un método fácil que encontré, loco. La rompe, limpio todo bien. Y esto lo voy a pintar después. Por ahora no, lo voy a armar así nomás. Así que bueno, voy a estar armando la cerradura y vamos a ver si cierra. Y si no, le saco el burlete y listo. Porque miren esta puerta. Esta puerta con burlete no cerraba. Y ahora que le falta el burlete en la parte de abajo, que si bien queda luz, ven que queda toda esa luz. Vos agarrás, la abrís y mirá, cierra de nada. La abrís, re fácil cierra. Pero bueno, tengo que regularla también, está un poquito, mucha luz acá. Pero ya fue así nomás. Así nomás, hermano, acá te joder. Y esta, mirá la luz. Bueno, las luces quedan igual, pero no, hermano, cuesta un montón cerrar esto. Bueno, listo, miren. Cerradurita enarenada y la varillita, le mandé la lijé y le puse una cinta porque estaba toda oxidada y no la quería pintar. Cierra fuerte, miren. No cerró. Ahí cerró. Pero bueno, como les digo, los burletes están re duros. Yo si los saco, cierra así con el dedo. Pero bueno, están duros los burletes. Así que bueno, voy a limpiar esta tierra y vamos a estar poniendo la tapa, ya que estamos. Así ya, no, hermano, porque se me llenó. Miren lo que es este auto adentro de tierra. Y yo ni en pedo lo lavo con la manguera, ni ahí. Ya una vez que está pintado, arisqueo a lavar los autos porque siempre queda humedad en algún lugar y después se pudren de nuevo. Miren acá, hasta me deja abierta la puerta el burlete de lo duro que está. Es un asco. Así que voy a tener que ver qué hago. Capaz conseguir un burlete más fino. Déjenos en los comentarios qué se le puede hacer. Hace mucha presión el burlete. Y la puerta no lo vence, es lo que está muy nuevo. En esta pasa lo mismo, miren cómo queda un poquito abierto ahí. Pero bueno, vamos a ver si limpio acá y pongo la tapa y ya vemos cómo queda, que sería lo último que me falta.
Y bueno, loco, miren, así quedó el uno armado. Miren, la tapa, la verdad que me saco el sombrero, como la dejé, increíble. La puerta, sé que no quedó bien, porque ven que ahí hay un par de ondulaciones, pero bueno, qué sé yo. Es negro, es el color más difícil y más lindo que queda, pero todo auto negro que veo siempre tiene un detalle. Hasta la camioneta esa que es negra de fábrica tiene un par de cosas, pero bueno. Se hace lo que se puede. Estaba hecha mierda esta puerta, loco, no podemos esperar más. Así que bueno, miren, ya se los voy a spoilear. Tenemos una toma de aire para ponerle a los IDF. Próximo video, empezamos limpiando el auto entero, porque esto no lo voy a sacar ahora. Vamos a limpiar el auto entero, más o menos ponernos al día ahí. Yo voy a terminar de armar esto acá, todas estas cosas, pero tengo que pulir, ese es el tema. Quiero pulir primero y bueno, y lavándolo, ya poniendo el vidrio, terminando de poner el vidrio de este lado. Así ya lo cierro entero y compro el parabrisas y adentro no se toca más, porque quiero empezar a armar el interior como tiene que ir. El vano motor le vamos a dar como un aspecto todo roto, así que no lo vamos a arreglar. Voy a ponerle el guardabarro. Tampoco lo pinté porque los tengo que pestañear y tenemos que trabajar el chasis porque no se puede andar, está muy bajo. Así que bueno, un montón de esas cosas que tenemos que hacer. Y limpiar acá, mirá lo que es esto. Ay, hermano, lo que va a ser este auto en un futuro. Mire, le voy a dejarle estas tomas sin pulir. Este lado está sin pulir. Van a ver la diferencia entre esto. Miren el guardabarro, miren a la altura que va a quedar. Tengo que trabajar mucho para esa altura. Pestañear acá los guardabarros. La tromba acá tiene un choque y está más bajo ahí, así que arreglar eso. Esto va a quedar todo del frente hecho mierda porque es la idea del auto. Y acá está pulido, miren cómo queda pulido. Es una locura, hermano, esto. Así que bueno, ahí quedó el unito, loco. Después, próximo video lo vamos a sacar afuera y lo vamos a lavar. Creo que ya hice bastante, un requecho de muchos videos que venía juntando para que vean cómo va, loco, este proyecto y que me hice terminado proyecto también. No puedo, hermano, todo. Ahora me puse totalmente con mis autos y bueno, terminar. Y ir cerrando cosas que quiero darle marcha a este auto, que nunca manejé un auto con dos carburadores. Así que vamos a ver qué sale, hermano. Voy a dejar el video por acá. Gracias, loco, por el aguante. Espero que les guste. Es otro de los proyectos que estoy encarando. Dos carburadores 44 IDF. Así que bueno, ya compré el cable, tengo todo, nunca le di marcha. Vamos a empezar con esto. Vamos a empezar con esto porque quiero probarlo. Pero también antes de probarlo tenemos que trabajar la suspensión, que está muy abajo y es un desastre. Es un desastre porque va a tocar en todos lados. Así que bueno, tenemos que reformar todo. Todo, todo. Así que bueno, sigan, suscríbanse, loco, y vamos a seguir el paso a paso de este. Gracias por el aguante, loco, y nos vemos en el próximo.